Hay novedades en cuanto al propósito de recuperar la cooperativa de caficultores de Andes. El encuentro reciente entre caficultores, autoridades y la superintendente de la economía solidaria abre un capítulo esperanzador para el futuro de Cooperán. Tenemos una situación muy especial con Cooperán. Hay una intervención desde el año 2019 por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria y desde esta administración, a la cual yo llegué hace 6 meses con una instrucción del ministro de Hacienda y del presidente de la República, tenemos un objetivo en común hoy y es recuperar la cooperativa Andes o Cooperán. Este espacio de diálogo fue crucial para socializar las dificultades que enfrentó el proceso de intervención realizado a Cooperán. Las intervenciones de algunos caficultores aseguran que la Federación Nacional de Cafeteros ha sido el palo en la rueda en el propósito de recuperar la cooperativa de caficultores de Andes. Porque es que la federación se convirtió en la piedra en el zapato para la recuperación de la cooperativa de Andes. Y han habido muchos acercamientos, pero la misma federación, no, por la parte jurídica, no ha habido acuerdos. Hay algo muy bueno en resaltar, es que toda la parte financiera está de acuerdo con la recuperación y la federación quiere cobrar más de un 100% de la plata de los futuros. O sea, no, es algo que es entendible y se los dije ahora. ¿Cómo es que si los futuros a nivel nacional son 160 mil millones de pesos, por qué la federación le quiere quitar 134 mil millones de pesos a la cooperativa Andes que está en proceso de liquidación? Por su parte, la superintendente de la economía solidaria se comprometió con el gremio caficultor de la región para servir de puente entre el gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros. El primer compromiso es revisar cuál ha sido o cómo fue esa intervención o esa primera parte de la intervención de la cooperativa desde el 2019 a la fecha, qué ha pasado, cuáles han sido, digamos, las situaciones que han generado tal vez dificultades en el marco de este proceso. Quisimos venir también a escuchar denuncias alrededor de la intervención y vamos a también instalar un comité por parte de la superintendencia para venir nuevamente a Andes a recoger o a reconstruir más bien la historia o la memoria histórica de cómo ha sido el proceso de intervención, porque también tenemos que asumir responsabilidades como superintendencia en todo este proceso para corregir los errores y para encauzar la recuperación o el plan de trabajo alrededor de la intervención de la cooperativa. Este encuentro se convierte en un gran paso para avanzar y lograr una posible reactivación de la cooperativa de caficultores de Andes. La superintendente, la doctora María José Navarro, se fue con la información suficiente como para ayudarnos a realizar esa mesa de trabajo con los actores más importantes, que en este caso serían Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, Federación, ellos, nosotros y todos los que se consideren necesarios, acreedores, para que podamos llegar de manera definitiva a una solución. La gran conclusión de esta reunión es que aún hay alternativas para que más de 3.900 cafeteros de Andes y el suroeste antioqueño vuelvan a tener activa la cooperativa de caficultores considerada como la más grande del país.